aplausos. Ok, tenemos también el desplazamiento de las autoridades al estrado oficial para poder ya entregar con toda esta bonita mañana, desplazamiento de, también de la escolta, portando el pabellón nacional de la bandera del centro poblado de Sangana y así mismo también de nuestro Perú. Así que vamos a recibirlos y a acercarse, por favor, a cargo también de la escolta de la Policía Nacional del Perú. Y lo vamos a recibir con fuertes aplausos, por favor. Vengan los aplausos. Adelante. Señor alcalde del distrito de La Costa, acá en el centro poblado de Sangana, y también de todos los directivos, ¿verdad? Todos los directivos, está el presidente de Fiesta 2016, el señor. Nuestro himno nacional, pero hagámoslo con un fervor patriótico, ya que estamos de festividad y demostremos que también somos ciudadanos peruanos en este rincón de la patria. Los que tengan prenda de cabeza, por favor, sacársela. Colocamos la mano derecha sobre nuestro pecho. Que faltemos al modo solemne de la patria.
para personas que vienen con estos 17 lugares. Es un momento que está desplazando con el cargado de la Policía Nacional del Perú. Estos momentos se están retirando y dando escolta. Escolta de la Policía Nacional de Perú. De Boca. Para hacer bastantes aplausos. Gracias los aplausos. A cargo también de su profesora y también del comité también de aula, para que puedan compartir y recibir frente a todo ese gran público. Y también tener también de una meta, también de un desarrollo, de un futuro total. Acompañada de sus profesores, de un aprendizaje mejor, de cada día, de cada semana, de este año 2016. Y los aplausos para ellos. Institución Educativa Secundaria de Cerrita, de lunes a viernes, a partir de este gran desfile. Invitamos a los colegiales, adelante por favor, el desfile de este. De la institución. Tenemos los brigadieres y los vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos los brigadieres, su brigadier, brigadier general, Policía Nacional. Para todos los presentes, emprendedores, desarrolladores. De la institución educativa San Lorenzo, acá en San Lona, en su festividad. Con todo ese gran sentimiento para todos los pobladores del centro poblado de San Cana. De Herrera, la señora Nelly Ramírez Sandoval, vocal, la señora Elena Bonilla, y también de la Hermandad de la Virgen María, tenemos a la señora María Sandoval, Antonieta Mesones, Diana Mesones, Delia Mesones. Fuerte los aplausos, por favor, vengan los aplausos. Adelante con los aplausos. Que modo podría faltar. Vengan los aplausos, señores, vengan los aplausos. Fuerte la palma. Y también con el caballo de paso, ¿no? Con un caballo de paso que mañana lo tenemos también con una gran exhibición. No podría faltar también con algo tradicional. Estas grandes fechas comprometedoras. Junto a todos los señores, con todas las señoras. Thank you.
que no podría faltar también el río Sangane, ¿no? El Paine, profundamente, con todo el corazón, con todo ese gran cariño, para todo lo que vienen haciendo a estas grandes fechas en este año 2016. Queridos felicidades, señor Roberto, presidente de Apobadiza, al resto de ciudadanos que han dado su granito de ayuda y han apoyado para poder estar acá. En este momento, cuando somos presentes, con la escolta al mando de Alférez William Ascencio Cabezas, comisario de la Comisaría Rural Miracosta, y personal de apoyo de diferentes comisarías apoyadas. Y nos ponemos de pie, por favor, así para aplaudir en esta mañana. Nos ponemos de pie, fuerte los aplausos. Operadores, la circulina, el pato. Que nos brindan y nos prestan servicio en todo el distrito de Miracosta, en todos los centros poblados. Fuerte los aplausos, que nos caracterizamos y nos desarrollamos con una gran protección, que no podría faltar también esta flexibilidad 2016, frente a todos ustedes. Ahí tenemos la Policía Nacional del Perú, con todo el gusto, con todo el cariño. Bienvenidos. Fuerte los aplausos. Y con las palabras de agradecimiento. Ante todo, buenos días a todos los presentes. Señor comisario del distrito de Miracosta. Señor comisario del distrito de Tonguche. Y su comité que lo acompañe. Y ahora alcalde digital, ingeniero Antonio Montalvo Montalvo. Señor juez de paz del Electrocentro Rural de San Carlos. Señores autoridades presentes, pueblo general, tengan ustedes muy buenos días. En nombre del Comité Pro Fiesta de Centro Poblado de Sagana, que celebramos en honor a nuestra Madre, la Virgen María. Quisiera agradecer a todos los presentes en nombre de nuestro pueblo de Sagana, quien os da la bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que nuestro programa sea el agrado de cada uno de ustedes. El presidente de Apobadiza, el señor Roberto Ramírez Sandoval, quien también ha venido coordinando con el Comité Pro Fiesta de acá de Sangana, como de la de Chiclayo. Justamente gracias a él tenemos la presencia de miembro de la Policía Nacional del Perú, acá en Sangana, en estos días de festividad, que quienes nos van a brindar el apoyo en la festividad. Señores, esperando pues que sigan disfrutando de la menor forma posible estos días de fiesta acá en Sangana. Os doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y disfruten de lo que se ha programado para estos días de festividad. Muchas gracias a ustedes. Parte de los aplausos, por favor. Hemos seguido con las palabras correspondientes del presidente de Fiesta 2016, el señor Evaristo Sandoval. Para que puedan ser partícipes también con todo el gusto de esta mañana. Ok, vengan los aplausos, por favor, vengan los aplausos. El señor presidente del Comité Pro Fiesta, este Centro Poblado Sangana, señor presidente de la Dirección de Pobladores de Valle Río Sangana, señores de la Policía del Perú, conozada con su presencia, autoridades todos, público en general. Un gusto para mí, una vez más, estar acá presente. Gracias a la invitación del Comité Pro Fiesta, que ha tenido a bien llegar un documento para asistir a este
acto cívico patriótico como parte de las celebraciones de nuestra fiesta patronal en este centro poblado. Entonces nosotros agradecemos infinitamente a todas aquellas personas que de una u otra forma contribuyen a los actos celebratorios y que se lleven año a año de la mejor forma. Agradecemos profundamente, como autoridad estamos incluidos dentro del desarrollo del distrito, esperamos que próximamente tengamos ya una comisaría operativa acá en el centro poblado, tener debidos centros poblados que tenemos que atender, y los recursos son mínimos y hacemos esfuerzos para al menos llevar una trochita a la parte alta, como ustedes son testigos, e invitarlos de esta forma al 18 de junio a la inauguración de la trocha carrozable Sangana, Sagarume, Congona, El Rejo, San Juan de Unicán. Muchas gracias y un abrazo para todos ustedes. Gracias. Hemos seguido con las palabras del ingeniero, preste todo ese gran público para que pueda compartir. Muchas gracias. Okay, a continuación. Señor alcalde del distrito de Miracosta, ingeniero Antonio Montalvo, señores autoridades policiales del distrito de Miracosta, señor comisario del distrito de Tumuche, señores autoridades de acá del centro poblado Sangana, autoridades de distintos caseríos diversos que nos acompañan. En esta oportunidad sumarme a este desarrollo de esta festividad que lo organiza todo el pueblo de Sangana. Quiero agradecer también a las autoridades de otros pueblos hermanos que nos han honrado con su presencia el día de hoy. A las autoridades de salud, a nuestro presidente Ronda, invitados, supongo, pero no están, y a todos ustedes. Me da bastante emoción el día de hoy compartir con ustedes esta festividad, pero quiero agradecerles a todos ustedes los presentes en esta, en este escenario, en esta plana mayor, y a todos los que participan en esta fiesta. Señores, apoyo policial que ha venido para brindar la seguridad, espero que contribuyan con ellos, porque es parte del pueblo y están también ellos contribuyendo con nuestro pueblo. Ahora ellos se suman y se unen también al desarrollo, al igual que nuestra autoridad política. Ellos buscan la tranquilidad, la paz en nuestros pueblos. Nosotros, como representante de las asociaciones civiles, estamos buscando las gestiones, el qué hacer, en mi calidad de presidente de pobreza, por todo el Valle Arriba Sangana. Solo es cuestión de coordinación y estaremos apoyando en las gestiones que se pueda hacer. Con esto les digo muchas gracias por haber compartido con ustedes, muchas gracias hermanos, familiares del centro poblado Sangana y caseríos diversos de nuestro distrito de Miracosta y nuestro pueblo hermano de Tomoche y otros centros poblados que nos acompañan. Muchas gracias. Hemos tenido las palabras del presidente de Apavoriza, el señor Roberto Ramírez, a cargo